Buen día, perros. Se llevó a la mitad de semana. Dale, dale, que falta poco para el fin de. Dale, vamos. Buen día, perro. Buen día, equipo. Buen día para Guille Garfunkel, mi viejo. Un saludo a todos para acá desde San Luis. Un beso para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Vanessa de Mar del Plata. Bueno, como mala noticia, hoy no trabajo porque trabajo en un mayorista, así que nos cortaron todas las ventas hasta nuevo aviso. Y lo positivo del día, que hoy los voy a ver por internet todo el programa. Besotes. Buen día. Buen día, perritos. Saludos de Uruguay. Un abrazo grande. Buen día, perritos. Acá estoy en este día húmedo desde Orlando saludándolos. Hace mucho que no me comunicaba con ustedes. Que tengan un hermoso día y un bello programa. Y saludos a todos. Buen día, buen día, buen día, buen día. Arriba, vamos. Mitad de semana, perros. Peto, abrí los ojos, hermano, dale. Buen día, buen día, buen día, perritos. Vamos, vamos, que es miércoles, Sofi. Hey, 3 de 3. Ya compensaste y llegaste a la misma meta que la semana pasada. Vamos por más, ¿eh? Abrazo. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Perros, perros de la calle, siempre. Hola, perritos. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, es miércoles. Mitad de semana. Te mando un abrazo grande. Chau, de Pringles. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Perro de la Calle. Sentí que tenía que estar parado para que Roberto Robero, nuestro director, labure un poco, porque si no, a veces hay que salir de la rutina. Roberto. Te odia, Roberto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo anda Sofía María Martínez bien, Mateos? Bien. Porque todos agarramos algo de Borja, porque llegó Borja. Tenemos yogur, tenemos chía. No, esto te iba a decir. Sí, y todos tenemos ganas de comerlo y no sé cómo vamos a hacer el programa. No, porque quedamos medio cortina, pero ya estamos dividiendo con Eve. Todo Eve está en muy buen humor. Si quedó cortina, me angustia mucho. No, tranquila. Tranquila, no es para angustiarse. Es que está muy bueno, lo queremos todos. Nos gusta mucho de Borja y bueno, estamos entendiendo. Ahí llega medio abocado, un cuarto para cada uno, pero tranquilo. Un pedacito de abocado para cada uno. ¿Cómo está Candelaria? Muy bien. Buenos días. Candemorfese, ¿bien? Un poquito mal dormida, anoche me junté con mis amigas, tomamos vino. Me gusta vino. El peinado tipo lengüetazo de vaca, me gusta mucho. Eso es cuando no hay solución. Bueno, a mí me gusta mucho como cuando Eve trajo... El baba de gorila, ¿cómo era? El moco de gorila. Moco de gorila, me encanta. No se te mueve un pelo. Tiesa quedas ahí. No, ¿qué? Se es un lifting en la cara, tiene la cara si estirada. Yo tuviera ese pelo, cosa que es. Es un peinado improbable. Medio dualipa, porque viste que ella usa sí, la trenza. Sí, me encanta. Nada, me gusta, hay un abismo, pero bueno, le ponemos onda. No, pero me gusta. Qué genial. Bonita cosa. El baba de gorila me gusta mucho. No, moco. Moco de gorila. ¿Cómo estás, Evelyn? Como el orto. No. ¿Sabes qué? Yo cuando te vi llegar, dije, hoy no está en su mejor día. ¿Sabes que yo estaba preparado para que me digas bien, bien, muy bien? No tengo serotonina hoy. No tengo alegría. Capaz en un rato, con dos panes más de queso. Ay, pan de queso. Genial. Va a ser un el gran pan de día queso entonces. Queda medio, pero no. ¡No! Pero no. Te digo algo. ¿Por qué estás como el orto? No sé. ¿Algo? Yo te digo, hay mucha gente angustiada. Pero no lo llevemos esto a los haters de Milei que nos digan. Hay angustiada porque hay angustia porque se ve en la calle, es un clima que. Ya me chupan un huevo. La incertidumbre. Bueno. No, y te toca en. ¿Qué haces, Ana? Perdón. No. Los precios, las cosas, todo es como, esto se va a la mierda y eso genera angustia. Y lo vamos a hablar con Rolón. Ay, me encanta. Hoy viene Gabriel Rolón y está bueno hablar como él, porque... Fue una semana re angustia. También hay mucha gente... Cosas. También hay mucha gente... que lleva lo angustia a lo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte que sí, te angustia porque decís, che, pero si va a pasar esto y esto, esta posibilidad me angustia. Y eso es real, por supuesto. Sí, sí. Y de verdad genera incertidumbre y angustia. Y hay otra angustia que está bueno hablarlo con él, que es cuando fue el 11 de septiembre del 2001, llamo a mi abuela y me dice, no lo puedo más, estaba mirando gente tirándose de las Torres Gemelas de Nueva York. En un momento le dije, apagá la televisión. Claro. Porque eso está pasando en Nueva York. Es verdad que está pasando, pero apagá la televisión. Y recupera tu vida un momento. Claro. Y recuperó para después,
No es que yo te diga anestesiate y no sepa lo que está pasando, pero hay veces que lo tomás todo personal y te hace mal. Sí. Y no haces nada para cambiar y no vas a poder cambiar nada. Entonces, recupera tu vida, ponete bien y después seguí preocupada y milita por algo que creas sí. que pueda funcionar, pero que no te... Ayer me fui a hacer unos análisis y había una chica que decía, no, estoy muy angustiada, la vi claro. llorando. Uf. Entonces le digo, pará, esperá. Faltan 2 meses para las elecciones. No todo lo que vos ves va a pasar, porque es imposible. Y tranquila. Y además... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Tranquila. Hay gente que... El tema le preocupa, le apasiona, le angustia y todo esto. Ojo, si sos fanático de la reta, no va a pasar. Claro, sí, exacto. Sí. Y hay gente que por ahí ya está cansada de hablar del tema porque hace 2 días venimos. Me acuerdo sí. que tuve la conversación con una amiga sí, ayer que me decía... Pero queda es la como... angustia, pero queda la angustia de... Che, pero la inflación, sí. las cosas, no sé qué, por lo menos cualquier programa más allá de lo político. Hay una angustia dando vueltas. Sí, es verdad. Hay una amiga que me decía ayer que por ahí no sé, si bien le importa el tema y todo, estaba cansada como de que sí, no se hable de otra cosa. Me decía, es como mi amiga cuando se separó de su ex, que no me hablaba de otra cosa. Exacto. Claro. Me hablaba de eso. Es que en no un momento, puede salir basta, del amiga. Tema, no puede salir del tema. Exacto. Deja hablarlo sí. mucho para exorcizarlo. También pasa que son tan distintas las opiniones que es claro, como hay gente decís, está contenta. Hay gente que está feliz uh-huh. y bueno, está bien, está buenísimo porque el derecho... a expresarnos como ciudadanos, todo, votar, buenísimo. Entonces eso genera la angustia. No es que estamos más o menos todos en la misma. Estamos muy distintas de la mitad del país está en una... No, igual estamos todos en esta. Los precios se fueron a la mierda, la inflación no, se fue a la mierda, tremendo. Tu salario va a valer Total. Menos. Todo eso, más allá de lo que pase, si gana quien gane. Sí, sí. Hoy estamos como el orto, estamos peor que nunca. Es una realidad. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? Por lo menos, mi propuesta es... ¿Hacemos una rifa? Adelante. No, ¿para qué? Una rifa. ¿Para qué? Sí, sí ¿no? ¿Para qué? ¿Y para juntar? Medio cautoso. Siempre en el colegio, siempre que había quilombo de guita, hacíamos una rifa. ¿Por qué no se soluciona con una rifa? Mirá, sí lo que podemos hacer, a veces, no una rifa, pero sí, por ejemplo, podemos buscar alguna historia que esté mal, angustiado, preocupado por tal situación y hacemos como una colecta y ayudamos a una, que nos sintamos bien, decir, bueno, por lo menos eso me gusta. A uno. Me gusta. Sí. Nos va a hacer sentir bien. Eso sí lo podemos hacer, pero el teléfono anda a atender. Uy, a uno sí. peor que otro, pero bueno todo, sí. el que sintamos que tenemos ganas de ayudar, lo hacemos. Después lo vamos a hacer, ¿les parece? Sí, dale. Vamos a hablar con Rolón de la Angustia. Pero también tengo algo muy bueno acá para que levanten me un encanta. Poco. No, eso que dijiste ayer. Estoy sedienta. Sí. Sí, me preocupa muchísimo. El café está riquísimo. ¿Qué pasó? Los cereales. Te querés morir que tengo esto. Uno de los dos tiene que. No podés seguir haciendo eso, claro. ¿Qué cosa? Necesito que me haga la lista. Soy Capricornio. O sea, si vos decís que yo pido así el tuntún y no soy tan buena. Ahí te puso. Ay, me puso la mitad. Eso está bárbaro. También convido. No quiero ser hija única. No, para, no pasa nada. Me gusta. Escúchame. Te escucho. ¿Cómo están cada uno de los personajes? ¿Cómo estás? No estás bien. No, estoy bien hoy, ¿eh? No, está bien. No, ya sé, pero ¿te pasaron capaz cosas o es estado de ánimo puro? Capaz en una hora, después cuando venga nuestro invitado, capaz repunto ahí porque tengo que estar alegre. Porque él tiene una onda bárbara. Chino Darín. Sí. Y te levanta, Chino. Hay gente, pero perdón, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Hay gente que te levanta de energía. Yo tengo un amigo, el dentista, Mauri. Sí. Divino. Levanta. Es maestro. Yo me voy a veces a arreglar cosas que no me pasa nada. Pero, para que te levante. Digo, me parece que tengo una carie. Porque me levanto, ¿entendés lo que te digo? Me levanto. Claro. Entonces voy, como cargo energía y me voy con... Al final no tenés nada, no importa. Pero... Si no estoy, me rompo un diente y voy, Mauri, arreglame esto. Sí, ¿entendés? Sí. Digo, sacame un arreglo. Sí, a veces son las personas y a veces es el match. Sí. De dos. Sí. Que levantan. Y hay otros que... ¿Cómo te achupan la como el orto, energía. Todo te achu... Y te robó sí. energía. ¿Sí Evelyn o no? Hoy no. Evelyn hoy no. No, pero yo creo que nosotros tenemos un arreglo. Tenemos nuestro acuerdo. ¿Cuál es nuestro acuerdo? ¿Cuál quiero es? Saberlo. Aléjense de mí. No, yo les aviso. Pero pará. Evelyn no está como el orto. Pero para. Sí, pero para. No va a ser. No más de una vez. Escuchame. No más de una vez. No, alejate porque ella está buscando con quién descargar. Aléjate. Ignórala. Yo lo que te digo es, ella está como el orto, pero no te va a chupar energía. Bien. Si vos le empezás a preguntar qué te pasa, te la va a chupar. Si no, déjala ahí. Déjame ella ahí. Sola se va a arreglar. Sí. Ahora, hay gente que no hace nada y... Decís, ¿qué me pasó? Sí. Me robó energía. Uy, ¿qué me pasó? Estoy agotado. No. Hay de esos. No, sí. Y no hiciste nada, pero te chupó energía y otros te la devuelven. ¿Te pasa? Sí, me pasa constantemente. Y a veces siento, sí, y a veces siento que como yo estoy de energía es como terminan saliendo las cosas. Quiero decir, por ejemplo, no sé, tengo que ir a hacer un laburo, hoy estoy muy divertida y lo llevo a eso. Puedo lograr que el otro también sea divertido. Ahora, si yo estoy melanco, por ejemplo, te voy a hacer una nota melanco, vos vas a venir conmigo, ¿entendés? Entonces, como que todo lo que va pasando en tu vida
termina estando en línea con esa energía que te levantaste. Está bien. Yo he hecho notas, me acuerdo una vez salí del auto, hacía argentino por su nombre, en un auto, recorría por ahí. Estaba... Digo, no tengo. Y el productor me decía, vamos a hacer ahora. Le digo, no tengo ahora energía. Viste, como empecé a descargar, ya me conocían. Entonces le digo, necesito putear un poco porque estaba angustiado y vos tenés que poner una energía para buena. Más vale. Entonces era como, no tengo la concha. No. Sabían que no era con ellos. Te dejaban. ¡Hala! Yo estoy más disociada. Y de repente, hola, ¿cómo estás? Bueno, pero igual bien. Tiene un costo eso. Sí, y el entrevistado también tiene que ver muchísimo la energía, porque capaz viene una energía más tranquila y vos. Tenés que bajar tu dosificar para bajar a la de él o lograr llevar, no sé, ¿ustedes logran llevarlo para arriba, poner si está medio bajón? ¿Lo levantás al invitado? Yo sí, pero después viene el costo de pagarlo. No, carísimo, rota, energético. O sea, ayer una amiga mía... ¿Hay gente que hay entrevistados que también te bajan? Sí, sí, obvio. Energía. ¿Cómo quién? Ah. ¿Estás pensando? Sí. Y no lo puedo no lo decir. Diría tampoco. Es actor, actriz. Conductora, futbolista, deportista. Futbolista. Picanchi. Eso es como hablar si está angelado o no angelado a alguien, ¿eh? Ah, pero eso... Sí. Te das cuenta. Gente se desangeló. Dale, no, para... Sí, ¿viste no que sé. Hay, yo soy muy de preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pregunto muchas veces si está bien la persona. Claro. Y empiezo a sembrarle la idea de que tal vez está mal. Me lo dijo ayer una amiga, me dijo, sí. Basta de preguntarme si estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Pero está, entonces ella empieza a perseguir a Mica Vázquez. ¿Cómo que vos la percibís raras? No, porque es, el diálogo es, yo te entiendo, el diálogo es, yo voy a ser tu amiga. Hey, ¿cómo Hola. Estás? Bien. Upa, ¿pero estás bien? No, estoy bien. No, de verdad, estoy bien. ¿Seguro la Habana? Seguro no, estoy bien. Uy. Eso es futuro. Estoy bien. Bueno. ¿Vos? Sí, yo. Bueno. Mazo. No. Ahora estoy como el orto. Ahora estoy como ¿sabes por qué? Eso te genera la inseguridad de que vos no me estás viendo bien. No, entonces en realidad, ahí ya me vino el piso. El espejo es que la que está mal, ¿quién es? Ah, ¿sos vos? Sí, ahí tenés. Es obvio. No sabía. Eso es, yo pensé que era que me veían mal. Era el catalán dice eso. En realidad nunca, no es el otro te puso mal, el otro la energía, el otro estaba vos sos víctima, bro. Sos vos, todo el tiempo sos vos. Ahora, verdad, ¿sos vos? No. Hay algo de eso, sos vos siempre. Qué lindo cuando estás medio para atrás y de golpe encontrás a alguien y le sacás toda la energía y decís, uy, qué bien que estoy ahora. No. Estoy por encarar el día, ¿qué hay que hacer? Grabar, genial. Y el otro queda hecho mierda. No tenés que preguntarle cómo está Ebe cuando estás así. Si no, ella... No, yo te voy a contar, mira. Ella se alimenta con conflictos. Termina bien o terminas mal. Soy muy clara, pregúntame cómo estoy. Ebe, ¿cómo va? La verdad, como el orto, voy a tratar de que te recomiendo como que estés lo más lejos mío que puedas en el día. Yo me voy a integrar en algún momento. Capa Cande le decís eso y quiere curarte. Yo quiero estar. Quiere curarte. ¿Pero qué pasó? ¿Algo? Claro. No. Pero entonces, ¿por qué me tengo que alejar si no pasó nada? Porque vas a salir muy perjudicada. Nos vamos a pelear nosotras. Así que te recomiendo que te alejes. Yo no me voy a pelear con vos, querida. No, sí, querida, pero yo te digo algo. ¡Te odio! Tremendo. Uy, ¿a cómo están los catallos? Bueno, pero ayer tu amiga fui a ver a, escuchate esto, fui a ver a Luis Miguel. Chabón arranca. ¿Cuándo? No sé qué está. No, ¿en serio? Mentira, ¿hace eso? Estaba igual que yo. Vos estás medio mal de la garganta. Y él estaba igual. Iba como a una mesita. Obvio. Gracias a la gente de Heine, que nunca la había visto en mi vida. Fue mañana. Ay, yo también voy mañana. ¿Sí? ¿Sabés que está como el orto? ¿Con Heineken? Sí. Uy, vamos al mismo palco. ¡Hermoso! Yo voy con mis dos suegras, mi suegra y mi mamá. Yo voy con la Chepe y May Escápola. Ay, qué divertido. Pasó un quilombo. Hermoso. Va a estar lindo. Escuchate, digo algo, llega temprano porque la primera fila es mejor que la segunda. Pues le dijeron. No. Llega temprano porque la primera fila es mejor. ¡Cállate! ¡Se lo dice! No, le voy a mandar a mi suegra y mi mamá que lleguen temprano. Y llega y que ponga la campera. Exacto. Escúchame. Voy a llegar antes. Nunca la había visto y la verdad que. Hice buenas noches. Bueno verlo. ¿Cómo estás esa noche? No. Hizo muchas cosas, ¿eh? Yo pensando que no iba a hacer nada. Pensé que no lo vi nunca. Conocí todos los temas. Jamás lo escuché. Jamás me compré un disco. Conocía todos los temas. Obvio. Todos, ¿eh? Es impresionante la cantidad de músicos que tiene. Él tiene una voz espectacular. Estaba como... Se notaba mucho público cantando. Me sorprendió. Estaba averiado, pero tiene una voz increíble. Se hizo 20 shows más o menos. Sí. Claro, estaba averiado, pero cuando canta no te das cuenta. Te das cuenta que a veces que te estaba cuidando, pero una voz impresionante. El recurso de... cante la gente. Sí. En los agudos lo hace mucho. Cuando sube ahí... Es re exigente el show. Porque todas las canciones modulan. Todas las canciones se van un tonito más. Se
Es él claramente, pero está claro que se operó la cara y está... Sí. Ah, se operó la cara. Para mí... Algo hizo. No, algo de... está raro. Bueno, pero si él está contento... Sí, pero en un momento decís, estás buscando el planito, pero sí. Para, hizo muchas cosas, ¿qué hizo? Hizo mucho... No, casi no. Mucho pelvis. Mucho pelvis, está muy flaco, está muy bien. Pará, te hago una pregunta. Pará, y en un momento dijo, ¡ah, la Argentina! ¿Ah, sí? Sí, ah. Sí, sí, Buenos Aires, dijo dos veces. Tuviste suerte. Pará. Sí. Bajo, estaba la señora Mirta Legrand. Qué bien, sí, Mirta. Estaba con Juana, se la veía escuchar. El chabón baja del escenario y fue a saludarla. ¿Va? No. Fue a saludarla muchísimo. ¿No hizo. Viste que él saltó y volvió? No, estaba con... Pero bueno, el bodyguard, el patoba, ¿viste que lo agarra como del cinturón? No lo vi eso. Ay, claro, qué no, pena. Ah, pero ¿a quién fue a saludar? No, a nadie, pero saluda a la gente ahí en la primera fila. Ah, entonces siempre y baja. El bodyguard lo agarra así como del cinturón, es rarísimo. Ah, yo creí que fue a saludar a Mirta. ¿Baja siempre a primera fila a alguien? No, saluda. O que ya había alguien. Ah, yo no vi, estaba muy lejos. En un momento es terrible los planos del Movistar Arena, porque en un momento plano y estaba recondo, como, ¡entrégate! Y él no ve que lo están filmando, ¿entendés? Entonces estaba como, ¡entrégate! Estaba muy metido, un par de caras como recondo, un par de caras de gente. Te hago una pregunta, ¿cuánto duró el show, más o menos? Como 2 horas y pico. Un montón. Yo soy como vos, como Cande, esto lo hablamos, entro a una página sí. que se llama setlist.fm, vos ponés Luis Miguel, Movistar Arena y ves más o menos lo de la noche anterior. Malísimo. No, porque está muy necesito bien. Ver dónde estoy no, parado y a dónde vamos. No, 100%. ¿Por qué no agarras un libro no. y lees el final? Hay que tener el control estás. De las cosas. No, no pero en un momento, pensá que yo no soy fan, pero necesitaba ir por dónde iba. Control de las cosas. ¿Te fuiste antes? No. No, y cuando me fui. Esos acordes de... Esos acordes de... Muy los músicos, muchos músicos. 25, oh. Yo los conté. Sí, 25. Y después y 15 mariachi, no sé cuántos. Muchas mujeres eran. Impresionante. Y muchas mujeres. Tres coristas que cambian el outfit. Sí, tres coristas. Y mucho... Sí. movimiento sale bárbaro. Y en un momento como... ¡Ay, sí! es muy visual. Claro, yo nunca lo había visto. Es como... Claro, es y hace muy bien los finales, los temas que hace... O sea, como todo movimiento. Ay, qué lástima. Después recorté eso, Ana, porque se la pierde la gente de 104.3, me da lástima. Perdón, la verdad es que no me fui antes. Me acota Flor porque no me dejó, que es verdad. Está muy como bien. Como en la cancha de Boca siempre mi sobrino, le digo, vamos. No, jamás la me dejó salida... ir. Un tema antes si hay no, que irse. Voy... Sí. Claro, pero no, no. Y el final fue lo mejor, estuvo bien. Ah. Porque él estaba un poco apático al principio, no hablaba, pero como que los últimos 40 minutos se soltó fuerte. ¿Bien? Y empezó bien sí. Buenos Aires, bajó, como que lo... Te das mucho cuenta cuando está disfrutando, no da, cuando lo disfrutó. Eso, ¿no te da la sensación de que ya está repodrido? Como que... Es un pibe de los 12 años. Es cantante de toda la vida, digo, no tiene otra... O sea, no va a ser otra cosa a esta altura bueno, de la vida, pero ya está vuelta. Repodrido. Estuvo de... muchos años, no sí. podía dejar de pensar en la serie, pero pensar que yo no soy fan y vi la serie, me encantó, entonces dije, pobre chabón, la madre, el papá asesinó a la madre. No, todo. Nunca se lo dijo, pensaba en la serie. En un momento creí que era Diego Boneta, pero no era él. Muero si era Diego Boneta. Más que él, ¿no? Qué hombre, el verdadero qué hombre. Y toda una vida de o sea, es la clase de artistas que tiene un público que es... ¡Te amo, vas a bajar! No, en un momento, en un momento me dan ganas de decir, necesito escucharle la voz, pero... No. Charlando. Mujeres gritando, no, mujeres gritando, todos los temas. No, es imposible. No, no, es imposible. No, me quema la gorra. ¿Qué por todo, pero todo el tema, no es que ustedes sí, y el sí. coro, todo el tema. Todo. Escuchar un acorde y el tema. Pero todas las generaciones abarca, porque estaba, no sé, yo que tengo 32, estaba mi vieja que tiene 70, de 40, no, no. como. Yo donde estaba ecléctico. Había dos señoras bailando con todo, dos señoras grandes, y estaba Flor con la hermana bailando. No, yo la filmé como diciendo, estas son las señoras, este es tu futuro. Son iguales. Como Pará, y Luis Miguel, cruza generaciones. ¿Porcentaje de mujeres y hombres? Y por la voz, había muchas mujeres, hay unos hombres acompañando. Sí, en los planos, por ejemplo, Recondo cantando, 7 mujeres alrededor. Grupo de mujeres que fueron a verlo. Olvídate. Sí, amo los club fans, amo los club de fans que están en la primera fila. Hermoso. Miki te amo, carteles que enfocaban. Miki te amo. ¿El grupo. Mejor tema? Hace algo raro. Hace un dueto con Michael Jackson raro. ¿Cómo? Michael, sí, no, y con Frank Sinatra. Sí, pero Michael está medio cancelado, ¿qué onda? No sé qué. Y con Frank Sinatra me sorprendió porque decís, si haces un dueto con Frank Sinatra... Pero él cantó todo el disco en su momento, ¿te acordás? Él cantó un tema con Frank Sinatra, no es todo el disco. ¿No? No, no, él cantó un tema, Can Fly With Me, me parece, que es el tema que hace. Lo que me pareció raro fue... Los movimientos de cuerpo son bárbaros, las caminaditas, las corriditas. Sí, 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 sí.
Claro, el traje. Lo que pasa es que vos decís, haces un dueto con Frank Sinatra, ¿no? Sí. Frank Sinatra tiene una pinta tremendo y también terminó, cantó hasta los 80 años. Murió en 1998. Qué va. El video es como de tipo un Frank medio con peluquín. 1998, poneme más joven, si igual murió hace 25 años. Claro. Digo, poné un video. Podés elegir bueno, con qué Frank Sinatra. Quizá ese Frank Sinatra es el que hizo el dueto con él, que es probable. Ah, bueno. Al final de la vida claro. de uno y él muy joven. Eso puede ser. ¿Sabes qué me pregunto? Ahí está, ese. No. Muy bueno. Uy. Mucha pelvis. Mucha apertura de pelvis y guitarrita acá en las pelotas. Mucha guitarrita en las pelotas. No, me pregunto si los fanatismos siguen siendo los mismos. Si... Oye, para el pibe, sí. profesionalismo, carisma, una voz increíble. Eso. Inició 28 músicos, no ahorró nada, espectacular. Yo que no lo vi nunca, entonces conocía todos los temas. Muy bueno yo. ¿Puedo decir algo bueno. antes que acotes eso? ¿Hizo algo por lo que vi en los videos que a mí me vuelve loca? ¿Guitarrita en las pelotas? No. ¿Qué es? Cambiarle el tempo a las canciones. No, para mal. Como hace 20 años que viene cantando el mismo tema. Y como te digo, está hinchado las pelotas. Y dice, dame un segundito. No tiene un buen día, Cande, no dice, le preguntes. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro creer? Te cambia todo. Entonces vos no lo podés cantar con él. Porque él lo hace para que hace eso, muchísimo. Sí. Ah, sí. Hizo. Malísimo. No, sí. Mientras sea la versión, todo bien. Yo me acuerdo. ¿Qué? No, cansa mucho. Ah, sí, te cansa porque no puedes subirte. No puedes subirte a cantar con él. Igual, le cantaron todo. Sí, olvídate. Tempo, todo. Imposible que a mi lado. Me gusta que arranca con un... Claro, vas a ver a Paul McCartney. Y... Arranca con no, suave. ¿Qué es esto? Boludo, cantar igual. Para, escuchá. Arranca con muchos videos de él desde los 12 años. La cara, eso es espectacular. Arranca con el tango, suave. Sí, suave. Todos los temas con suave. A la pera con suave. No, a lo que iba es si... Si no te gusta, no culpes a la playa. A la noche. Mucho chiste hicimos. Me imagino. Si los fanatismos hoy siguen siendo de la misma manera. Si todos aquellos fanáticas de Luis Miguel hoy... las personas que tienen esa edad, que eran fanáticas de Luis Miguel en su momento, tienen el mismo fanatismo por otros artistas. O si cambió. Acá obviamente era el galán, no. era el sex symbol, además de no, pero tiene una el voz tremenda, cantante. Claro. Sí. Es sex symbol con voz, porque hay muchos claro. sex symbol que pasa de moda porque envejece y chau. Y Luis Miguel es como Frank Sinatra. En 80 años estaba cantando, Luis Miguel iba a cantar... Sí, hoy hay un Luis Miguel. ¿En los 80? Va a cantar hasta los 80, no importa, no sé con qué cara, pero mientras tenga esa voz, tiene una voz impresionante, va a estar perfecto al escenario. Lo vas a querer ver igual que Frank Sinatra. Sí, lo que me pregunto es, ¿hoy hay un Luis Miguel? ¿Hay un fanatismo como el de Luis Miguel en su momento? Es una linda pregunta, ¿eh? Lindo, pero... ¿Cómo me mata no sé. Tu mirada? Duki llenó cuatro Vélez, qué sé yo. Hay nuevos, Luis Migueles, ¿me entendés? Para las nuevas generaciones. O sea, ¿qué pero cambia el fanatismo también. Pero significa lo mismo que significa Luis Miguel para para las que lo escuchaban hace 20 años atrás. Sí, locura. Sí, estoy pensando, los BTS, los K-pop sí. son... Hubo un video de la discográfica, que él hacía temas pop que estaba en un momento iba a desaparecer, porque todo lo pop vas envejeciendo, sos sex symbol, y en un momento, bueno, si es solo eso lo que tenés, chau. Sí. Y alguien le dijo, cantá bolero, sí. él era muy chico, y él tenía, fue en los 90... Tiene un año más que yo, Luis Miguel. Claro. Mi amigo Pablo tenía Jiménez. 20 y 21, 20, 22. Se puso a cantar esto con el traje. Pensé que tenía 22 años, una cara impresionante. Me cabe. No, y chao, y ahí encontró lo suyo y chao. Eso de por vida hizo clásico. Bueno, Pablo Jiménez, nuestro querido amigo. Pablito. ¿Quién es? Pablito, papita para todo. Pablito, papita. Ah. Papita todo. Músico, es además, fue productor de Ido. Dice Harry Styles. El de la papita para cumpleaños. Sí. Harry Styles, ¿qué? Hoy vendría a ser como el Luis Miguel. Puede ser. Sí, puede ser. Harry Styles. Puede ser. Que banco, Pablo. Amor. Sí, locura. Outfits. Carisma. Sí. Seducción. Romantismo. Bueno, Justin Bieber, ¿no? En su momento también. Ahora está un poco más... Hace menos tiempo con esa enfermedad también. ¿Eh? Son otro tipo de voces para mí. Como que Luis Miguel es una voz que es una en un millón, no existe. Dedicado al 100 al romance. Ay, además. Pero romántico. No, yo me sentía medio gila igual, viéndolo. Como que decía, ay, como que quiero esto, pero a la vez no. Y como que, ay. Como que se me mezclaban los cables, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Qué querías? Y porque me sentía una gila feliz ahí y a la vez tipo, tú la misma de ayer, cagándome a pedo, ¿viste? Ay, la letra.
Claro, ah, la incondicional. No sé, la incondicional. La, la que no espera nada, espera de todo. La, claro, sí, la letra. Estás deconstruyendo las letras. Ah, la letra claro. no estaba muy deconstruida. No presté atención. Y a la vez súper romántica. Como que se me vieron como a Natalia ayer, que era como que quería una cosa, pero la otra. Bueno, me pasaba lo mismo con Luis. Bien. Bueno, hablando, ¿cómo está Leo Pilo? Muy buenos días. Qué bien musicalizando a Leo Pilo. Buen día. Qué máquinas. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Bien. Leo, hoy está muy bien, ¿eh? Gracias. Epa. Estás bien de ánimo, ¿no, Leo? Está bien de ánimo. Sí, estás muy arriba. Sí, contemos a la gente muy arriba de Leo es esto, pero, sí, pero uno lo sabe ver. Que claro, por ahí no se nota, pero uno lo sabe ver. Sí, no, ya poner canciones de Luismi me parece espectacular. ¿En serio? Él es un romántico. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que había una grieta en los 90 y yo pensaba que me crié mucho en la rock and pop y todo eso. Sí, y era muy grieta, obvio. Entonces me crié mucho... Con el rock y era, me lo perdí. Es una lástima. Me lo perdí, es una lástima porque por más que ahora me haga el fan todo, lo aprecié, pero no lo viví. Porque uno va a ver un show, alguien que decís, este pibe me acompañó 30 años de mi vida y a mí no me acompañó, entonces me pasaba eso, me lo perdí. Me da pena, porque no lo digo bien. Porque no dejaste que te acompañe, no te dejaste que acompañar. Bueno. Tú, la misma ya lo pude disfrutar como ustedes. Qué lástima. Mal. ¿Ese es el de Almendra? Sí, me lo acabo. ¡No! No, te dije me que parecía André. Raro. Está. Pero si me dijiste que decía Cande. Acabo de leer Almendra. Bueno, pero si no es Cande, ¿quién es? No, leí Almendra. Hay una relación muy tóxica con mi perro. Escúchame, me perdí eso. Sí, me lo perdí. Y viste que no sirve que me ponga a escuchar. Igual conocía los temas, pero me perdí eso. De cantarle a una mujer. Pero cuando voy a ver a los Rolling Stones. ¡Ah! Luis Miguel, están con los... Se suben a todo. Yo no me subí tanto a los Rolling. Claro, no te acompañó. Entiendo el valor histórico. Es bueno, pero para es lo mismo música. De Luis Miguel, es así. ¿Sabés dónde fui ayer? Fui a grabar un programa. Fui a grabar. Ayer una... había un meme muy bueno que era Mick Jagger diciendo: no sé quién es Milei, yo escucho a Lali. era muy bueno, lo vi. Excelente. Estaba muy bien. Fui a estudios. ¿Estás levantando? Sí, me levanté el café. Fui a estudios Ion. No sé si escucharon alguna vez. Son los estudios que están en Balvanera. Son los históricos del rock nacional. Todo tiene historia pura y es más, había uno que lo maneja que es el histórico. Sí, bueno, estaba. Estaba, no me acuerdo el nombre. Estaba el dueño y el hijo del dueño, que ahora es medio el que se hace cargo. Ahora no me acuerdo el nombre. Pero es un estudio que está en Balvanera y que es recontra importante para la historia del rock nacional porque ahí se grabaron muchos discos. Charlie, por ejemplo, grabó Piano Bar. También no, antes, claro, bueno, antes. Te digo algunos de los que yo tuve que decir porque era una capsulita para un canal que dura 2 minutos y hice una recorrida por el estudio. Y me pasó que, ¿viste esos lugares que están detenidos en el tiempo? Sí, en toda la historia. Frío. Ya el lugar, viste que está frío de que decís, acá todas estas paredes tienen rock. Porque aparte no hay una ventana. Entonces siento que toda esa energía queda atrapada ahí. Está bueno. Entonces entras a la parte de la consola y decís, usted. Gente que ya no está. Por ahí no te habló Papo, te habló Spinetta, sí. Te habló Cerati. Ay. Todos pasaron por Ion. Sí. Osvaldo Acedo es el dueño. Sí, y director. Y me puse a pensar mientras estaba en ese espacio, que también, bueno, Lalo grababa, encuentro en el estudio, todo, pensaba en las bandas que pasaron, pensaba en los discos. Estaba el hijo del dueño que, claro, cuando era chiquito, él tenía 11 años, Charlie iba a grabar al estudio. ¿Entendés? Entonces, le digo, ¿vos qué te acordás? Me dice, mira, no me acuerdo tanto, sí sé que... Y me acuerdo que se quedaba a dormir, capaz grababa y tiraba el colchón acá y dormía en el estudio, ¿viste? Cuando estaba ahí medio manijón. Y me acuerdo Mercedes Sosa cagando a pedo al hijo. ¿Entendés? Como situaciones de la vida random. Y me quedé con ganas de que me cuente un poco más. Sí. Pero, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo? Demoliendo hoteles. Para mí hay algo eso de... Demoliendo hoteles. Habitar los mismos lugares en donde estuvieron o donde pasaron cosas increíbles años a mí me encanta. Después, se siente decís, energía difícil de explicar, pero sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, acá se grabó con amigos así. ¿Te imaginas? ¿Sabes que siento la energía del pollo todos los días? Todos los sí. Días. No, a mí me pasó, era algo que nada que ver, pero vieron que el domingo fui al sanatorio, a un sanatorio acá en Palermo, y mamá me mandó un mensaje y me dice, vos naciste ahí. No. Sí. Entonces, pará, no fue que me contaste que cruzaste la puerta y dijiste, qué imbécil. Pero digo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No? 30 años después ir a ese mismo lugar. Pero bueno, nada de eso, nada de boludez. Pasa. Yo te iba a decir otra cosa, pero esperá que se me fue. Me acordé. Es muy lindo seguir una banda que sea parte de tu historia, aunque hoy no sos tan fanático hoy, pero te encontrás con ese o esa que fuiste en algún momento. Re. Pero también con tu historia. Bandana. Ayer. Banda 21. ¿Sabés que nunca fui muy fanática de ninguna banda? Si querés, Mambrú. Bien. Solucionó. Soluciones, corte ahí. Sí.
¡Dios mío! ¡Ah, no! Estaba enamorada de Jero Rauch. No, pará, tengo cosas. Pero amiga, yo los Beatles, YouTube. No, bueno, pero... Y ustedes pará. Son Serú Girán, Spinetta, y ustedes Mambrú, hablando de... Andana y... Pará, no juzgues. No juzgues. La boca se está hablando. Vos estás hablando de dos cosas distintas. Estás hablando con qué creciste y después... ¿Qué te recuerda que hayas sido fanático? A veces, no, es mucho mejor que leer esto. Yo fanatismo de ir al cine a ver la película, de comprar discos, Bandana. Pero crecí con Cerati. Que te muerde la película. Sí, creciste con los temas de tu viejo, pero vos fuiste a ver a Bandana. Y bueno, ¿qué, yo era el flaco con 11 años? Pa, comprame entrada, para. Y qué sé yo. La banda es eterna. Pero parate, y mi hijo va a decir la gran Gesserón, qué sé yo. Sí. Escuchá, pero... ¿A qué iba? Iba. Pará. Ah, sí. Entonces... la hermana de Flor me dice, no, sí, yo lo fui a ver con mi primer novio, no sé qué. Y Flor dice, sí, yo lo fui a ver con mi ex. En un momento digo, para, ¿qué es esta información? Un montón de información innecesaria de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Huevo, amigo, ¿entendés lo que tengo? Dale. No culpes a la noche. ¿De qué estaban hablando? De Luis Miguel. De Luis Miguel. Cada uno iba recordando, ¿entendés? Y yo me quedé, no tenía nada yo. Tipo lugares de romance en los que vos no formaste parte. Exacto, entonces tiré. ¿Sabes que mi ex escuchaba muchísimo? ¡Mentira! Es que la música cuando te separás es un tema. Fumate vos a mi ex. Cuando te separás, viste que decís, bueno, no sé, yo me acuerdo que la música, muy fanática de... De One Direction. Excelente, excelente, bien. Te pero va. En realidad era más de mi ex. Y era tipo, bueno, listo, ya fue One Direction, que se lo quede. No, claro. Cuando sí. Te separaste podés llevar temas. No. Te podés llevar temas. Si saliste muchos años, sí. No. ¿Yo te puedo decir algo? No. ¿Le va a quedar siempre él? No. Sí. Yo me llevé temas. Siempre va a tener el perfume a esa siempre persona. Siempre va a tener su perfume. Lo ponía él. O sea, Jorge Drexler, que es de Mamita... Que ni se le ocurra ponerlo, mirá. ¿De bar? ¿Mamita? Es mío. Fanática de Jorge Drexler. Ese es mío. ¿Vos sos fanática de Jorge Drexler? Pero a otros niveles. ¿Ah, sí? No sabíamos. No. Estamos tratando de traerlo porque viene ahora. No digas. ¿Sí? ¿En serio? Hay una versión, a mí me gusta mucho una versión que no es de Drexler, es de Ruggiero, que dice, ¿me hace bien? No, qué poner aquí es divina. Está, mirá. Cuando fuerte. Sofío, jugó para mi lado. Bien. No. ¿Cómo está el escorpión? Escuchame una cosa. ¿Qué tenés ahí? What do you have there? ¿Este tema te aburrió? ¿Ya pasó? Okay. Ah, no. No. Porque estás amagando con ese hace rato. Él es amaguero. Es amaguero. ¿Vos querés saber dónde estás parada o parado en una relación de pareja o en una amistad o algo? Bien. A mí me interesa. Con el gordo venimos raros. Es que son dos preguntas, pero también puede ser... Te voy a hacer la prueba. Traeme un inalámbrico de que esto funciona... Con cualquier persona. Son dos preguntas en versión muy bueno. Me encanta cuando Andy se levanta. Camina por el estudio. O pasan cosas. Le robó mucho a Elvis, Luismi. Digámoslo sí, también, ¿no? Digamos todo. Ese claro. Movimiento pélvico ya del año 50 de Elvis. Olvídate. Gracias, Lucila. Muchísimas gracias, ¿eh? Es una remera que dice Ruggiero, me parece. Lucila. Basta, Andrés. Igual está todo bien. Yo dije que lo invites. A Rusia dice. Me parecía que raro, no podía poner. Sí, ya tenés unos puestos. Estoy medio pelotudo. No culpes a la noche. Bueno, es así. Hay un lenguaje del amor, pero el amor no puede ser también de entre dos personas. ¿Cómo estás? Ana Winia, saludamos a Luca Alderone y a Solillera. Buen día. Entonces, es un lenguaje en la que cada persona tiene una forma de sentirse amado también o amada. Que insisto, yo lo voy a probar con otra persona para que entonces decís, ¿por qué hacemos salidas divertidas cortando la rutina y vemos películas juntos, por ejemplo? Y el lenguaje del amor tiene que ver con el tiempo de calidad. Eso, todo eso no, olvídate. Lo leí, pero no. Vamos a lo que importa. Sí. Si vos le preguntás a tu pareja, son dos preguntas. Sí. La estoy pensando para el gordo. Gordo, ¿estás escuchando el programa? Lo voy a hacer con Evelyn. Bien, me gusta. Evelyn, ¿sí? Son dos preguntas nada más. Terapia de equipo. Sí, de equipo, pero lo puedes usar en tus casas o el que esté escuchando, hágalo con la persona que quiera, señor. Bien. Evelyn, ¿vos sabés que yo te quiero? Sí. Bueno, hasta ahí viste que eso todo el mundo lo dice y respondes un poco automático. Y acá viene la dos que ella va a decir, ok, pero tranquilo. No, preparen el terreno. Es una pregunta. Preparen el terreno para esto, porque si yo te voy a decir, uy, qué pesado. Bien. Qué feo que son dos preguntas. Una ya la tiré. ¿Vos sabés que yo te quiero? Sí. ¿Cómo lo sabes? Oh. ¿Por cómo me mirás? Por el espacio que me das. Lo siento.
podría decir bien por qué, pero lo siento. Hay otros días más que otros. ¿Hoy? Funciona. Sí, me sirvió. Eve, en un mal día me dijo algo. Vos querías recibir algo y lo recibiste. Sí. Obviamente después viene, ¿y vos? ¿Sabés que vos qué? Está bien. Pero no va a venir ahora ya. No, igual te voy a decir algo. Hay gente que no dice y vos. Funciona. Hay gente que no dice y vos. Está bien, pero. Es muy divertido. Vos necesitas una confirmación, vos necesitas algo concreto que no sea automático. En vez de hacerle un planteo, decís, che, da una pregunta. Y entonces te va a hacer bien, porque te va a volver algo. Sí, te entiendo. Vos sabés que vas a estar contento y te va a dar energía, claro, es muy simple. Y esto sorprende, ¿eh? Sorprende. Uy. Leonardo. Uy. Sorprende, porque es una persona random que vos por ahí no te lo esperás. Imagínate una pareja. ¿Vos sabés que yo te quiero? Sí. Que te puede decir no también. No, claro. Pues. ¿Por qué pensás que no? No lo demuestro y también te da un... Y tenés que jugar vos. Claro. Pero esto es sincero. A veces juega el... A veces. A veces juega... ¿Cuándo termina la...? Nunca más. Ah, no. Lo dice... Uy, ¿y? Dice, vos sabés que yo te quiero a veces. Como... A veces me lo demostrás, a veces no. Bueno, pero le puedo decir cuando te lo demuestro. ¿Cómo lo sabes o no? Claro. ¿Vos sabés que yo te quiero? Sí, sí. Uno, dos. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. No hay por qué. No tengo un porqué, pero lo siento. Y creo que los sentimientos son así. Voy a jugar muy fuerte. Uy, bien. Voy muy fuerte. Dale. No se les espera. Esto es muy... Lo que voy a hacer es muy difícil. ¡Ay! ¿Están preparados? Sí, dale. No sé. Es como ir a jugar un cabeza a cabeza con Messi, ¿eh? ¿Están preparados? Sí, dale. Y dalo todo. Rolón, buenos días. Sí, Andy, querido. ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que yo te quiero. Obvio. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre te interesó lo que yo hago, porque valorás, porque respetás nuestras diferencias, porque me apoyás en todo lo que quiero hacer, porque me lo decís. El amor está para ser demostrado y para ser dicho. Y en cada uno de esos gestos, cuando estamos de acuerdo y cuando no lo estamos, siempre siento que me querés. No te estoy mintiendo, quiero llorar, pero no sé por qué. No, no entiendo, te juro por eso, estoy por llorar, pero no sé por qué. Porque es el uno. No, pero es terrible. No, no estaba para llorar hoy, ¿eh? No. Me gustó cuando dijo, aunque a veces estemos de acuerdo y a veces no, porque eso es un poco también el kit de la cuestión. Bueno, vos te criaste con Mambrú a veces. A veces. Respeto. Mucha, a veces no. Pero es muy lindo el ejercicio, ¿eh? Me gustó. Porque te obliga a algo. Pueden probarlo ustedes también. Probémoslos acá, pero cada uno puede probar en su casa. Además, me está mimando, Rolón. Mándome y es hermoso. No lo voy a soltar porque me acaricia la espalda. Para preguntar, me ¿por mensaje funciona? Sí. No, okay, para mí no. ¿Qué cosa? Por mensaje no funciona, porque es como frío el mensaje. El mensaje es un poco más frío. Igual hay que entrar en los nuevos modos de comunicación. Si para mensaje de voz mejor que escrito. Escrito no. Siempre y cuanto más humanidad esté puesta en juego y la voz es parte de uno. Sí, uno escucha una voz y recuerda algo. Por eso uno escucha a veces grabaciones de gente querida que no está. ¿Por qué? Porque es como si estuviera. La voz es parte de nosotros. Ahí vos hablaste algo, un tema tremendo que es... ¿No te acordás a veces o te acordás la voz de tu papá? No me la acuerdo casi. Ay. Y bueno, y es parte de lo último que perdí de él. Y estas generaciones no va a pasar. Porque la gente va muriendo, todos tienen un video, un mensaje de audio, algo. Pero claro, tu papá se murió hace mucho tiempo... No había un video. No, pero esta gente va a tener una dificultad que yo no tengo. ¿Cuál es? La melancolización de escuchar todo el tiempo los últimos mensajes, fotos, lo que sea. Exactamente, que la posibilidad de verlo todos los días Tremendo. Le va a indicar a la parte inconsciente de la psiquis y por qué yo voy a creer que está muerto si lo estoy viendo, si me está hablando, si estoy escuchando su saludo todas las mañanas. Entonces, esa es una dificultad extra. A veces la tecnología nos da cosas maravillosas, como poder recordar y ver a alguien que amamos, y a veces nos trae inconvenientes como hacernos a la idea de que esa persona ya no está cuando esta realidad virtual nos demuestra que podemos seguir teniéndola con nosotros. Claro. Es tremendo. Me hace acordar una película que, si la vieron, es muy difícil no llorar, con la ganadora del Oscar dos veces y los olvidos de nombres cuatro veces. ¿Cómo se llama? La de One Million Dollar Baby. ¿Cómo sí, se llama? Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. No es esa peli, pero ella. ¿Ella, la actriz? No, ustedes están peor que yo. Muy buena actriz. ¿Cómo? Hilary Swank. Ok. Y Gerald Butler, que lo amo. Una película que es tremendo. Golpe bajo total, no me acuerdo cómo se llama, de las cartas. Él está enfermo. Te lo spoileo, escuchá, la viste, es tremenda. Él está enfermo. No me cuentes el final. Divino, él está enfermo. Sí. Posdata te amo, gracias. Posdata te amo. ¿La vieron? Ahí está. No la vi nunca. Él está enfermo. Y bueno, con ella, una pareja espectacular, los amás. Pero él sabe que se va a morir. Y le dice, hacete un viaje por Irlanda full.
Y de golpe le llega una carta a él, porque ayer hablamos las cartas por correo, y le llega una carta a ella, perfecto. Y después le llega otra carta, le dice, anda acá, ahora te pasó acá, le dejó todo listo, buenísimo, pero claro, pero spoileo esto, en un momento se terminan las cartas. ¡No! Se la complica además, ¿eh? Se la complica haciendo eso. Hay una serie que les recomiendo, se llama Afterlife. Sí. No sé si no la vi. Con el comediante, inglés, que tampoco me sale el nombre. Sí, a mí tampoco, pero es... Leo. Gracias, Leo. Bueno, gran comediante. Qué maravillosa, porque la mujer sabe que él se va a deprimir cuando ella muera. Y entonces le deja videos grabados y vos ves a la mujer con un pañuelo en la cabeza, se ve que estaba haciendo un tratamiento de quimio, que iba como muriendo. Entonces le decía, mira, a ver, en este momento vos no te vas a querer levantar de la cama. ¿Sabes qué? Andá hasta la cocina, abrí la alacena, allá arriba, buscalo bien porque ahí está el atún. Lo agarrás, abrís las cosas y el tipo empieza a hacer todo. ¿Y cómo ella lo mantiene con vida? ¿Cuánto tiempo? Con sus videos, al menos la primera temporada, que es la que yo vi. Y está muy bien jugado lo que le pasa a él, porque también te das cuenta de la lucha y la contradicción de él entre no querer y aferrarse ella se lo pide. A ella, y hasta el momento en el cual él puede soltarse de ella para querer por sí mismo. Está bueno. Es interesante. Está bueno. Sigo sin soltarlo a Rolón, él no me suelta. No lo voy a soltar. No lo voy a soltar. Pero pueden probar ustedes, entre ustedes o Leo, el que quiera. ¿Podemos repetir las preguntas? Sí, no, las preguntas son, vos sabés que yo te quiero, ¿por qué lo sabés? Perfecto. Yendo. Bien, bien. Está bueno hacer la... 11-6861-543. A ver, Rolón tiene... Por la contraria. Porque hay mucha gente que te dice, pero sí sabe que yo lo quiero. Y vos le decís, ¿por qué deberías saber que lo querés? Ah. ¿Qué haces por el otro? Para que sepa. Porque a veces descartamos, damos por descartados que el otro lee y se enoja o algo, o está triste. Pero si vos sabés que, ¿cómo no vas a saber que te quiero? Y la pregunta es, ¿y por qué vas a saberlo? Nos preguntamos nosotros también, a ver, ¿qué hago pero entonces, para que vos sepas? Entonces, para transmitir. Entonces sería, cariño, ¿vos me querés a mí? Claro que te quiero. ¿Pero por qué? ¿Yo debería saberlo? ¿Por qué me querés? ¿Así es? Claro, vos decís, bueno, a ver, ¿qué haces vos para que yo sienta que vos me querés? ¿No? Porque por ahí decís, mira, no me llamaste en toda la semana, la pasé mal. Pero no recriminemos. No es una recriminación. No es recriminar. Es, ¿por qué yo voy a sentir si cuando me pasa algo, bueno o malo, no estás? Si no me lo decís nunca, si no nos encontramos nunca, si cuando nos encontramos cada uno está un poco ocupado en su mundo. Y a veces esto pasa hasta en la cotidianidad de un hogar, que muchas veces que decimos, bueno, ¿por qué tu pareja va a sentir que la seguís queriendo? ¿Solo porque volvés cada día, ponés la llave y abrís la puerta y entras a tu casa? ¿Sabés lo que siento? Que hoy necesitamos ser un grupo. La gente está angustiada, vamos a hablar con Rolón. ¿Pueden venir todos acá, por favor? Nos manejamos con inalámbrico, vengan. Ana, vos también, Leo, sos el operador, pero no importa. Esto es como una rondita chiquita, es así. No sé cómo hacer Roberto Robert para agarrarlo. En la sombra estamos, pero no importa. A lo que voy. Hay algo lindo que también a mí me lo enseñó mi madre, que es, hay que decirle al otro que lo querés. Nada, el otro sabe. No, hay que decirlo todo el tiempo. Nos podemos abrazar. Como... Sí. Por supuesto que... Grabá, pero venís, sos parte. Lo mismo, deja todo andando, Leo, nadie se da cuenta. O tenés miedo, nos demos cuenta que no haces un carajo. Por supuesto que hay que decir, que hay que demostrarlo. A veces se demuestra con la forma en que miramos a alguien. Llegás acá y decís, hola, porque vengo después de toda una semana de no verlos. Y entonces miro a alguien y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sofi? Listo, por ahí es eso solo, pero ya en la mirada vos transmitís... Hay algo energético. Pero por supuesto, hay algo que se transmite en cada gesto, en el lenguaje no verbal, por supuesto, en las palabras, en el estar, en ese momento donde uno te dice, che, no te pedimos nunca tal cosa, pero esta vez podrías... Sí, obvio, en la disposición que vos tenés para el otro. Entonces me parece que todo eso hay que tenerlo en cuenta. En la paciencia, los que trabajamos juntos, los que vivimos juntos... Todo el tiempo pasamos tensiones, momentos, angustias. ¿Y sabes qué? Me equivoqué, Andy. Perdóname. Te hice algo que no te tendría que haber hecho porque no me di cuenta. Si me querés, me vas a perdonar. Bien. Digo, si es perdonable, como lo hablamos la otra vez. Pero si yo no, nunca te voy a hacer algo imperdonable. Pero si te hice algo, es no me di cuenta, estoy arrepentido y desde el cariño te lo pido. ¿Y se puede perdonar? Por supuesto. Digo, bueno, ahí vas a poner en juego también cuánto me querés vos a mí. ¿Sí? Claro. Ahí. O sea,
Porque también ceder ciertos lugares de egocentrismo para poder comprender al otro es parte del cariño. ¿Vieron que les dije que estaba del orto? Sí. Yo estoy bien. No. ¿Quién quiere preguntar? Yo quiero preguntar esto. ¿A quién? ¿Cuánto? A Gabriel. No, pero el ejercicio, ¿no? Ah, no. Después viene la columna de Gabriel, ¿eh? No. ¿Le querés decir que te quiero a alguien? Sol. Te quiero, ¿sabías? Gracias, Sofi. Yo también. Lo sé. Pregunta dos. Se nota. Pregunta dos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Por los gestos. Tenés a veces como la cuestión intuitiva de preguntarle a uno cómo está cuando el resto no lo ve. Qué interesante eso. ¿Vos te das cuenta de lo que acaba de decir? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? Porque a veces no estoy bien y me doy cuenta de que la persona que se da cuenta de que yo no estoy bien sos vos. Eso, ¿sabés qué quiere decir? Que me reconoces, que me registrás, que lo que me pasa no te es indiferente. Y esa es la mayor prueba de amor que un ser humano recibe. No es que te lleven, que es divino, que te inviten a un viaje, que te inviten de vacaciones, vámonos juntos, todo bárbaro. Pero hay momentos donde a uno le parece que el universo se olvidó de uno. Hay momentos donde te parece que la vida está en tu contra. Hay momentos donde te parece que nada te sale bien y en ese momento hay alguien que te mira y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Sabes que te quiero? Y te registra. Y en ese momento, esa es la mano que se extiende cuando estás en el pozo para que no caigas. Uy, qué lindo. Fuerte. Leo, ¿usted quiere decirle a ella? No, a ver, yo quería decirte a vos, Sandy, yo sé que vuelve, pero yo te quiero y nada, eso, si sabía que yo te quiero. Sí, Leo, sí. ¿Y cómo te das cuenta? Porque, ¿pues es que están todos llorando? Porque siento que confías en mí, aunque no hablamos mucho, porque siento que las pocas veces que hablamos me contaste cosas muy personales y yo traté de devolverte esa confianza. Y porque siento que apostás a una relación igual que yo, aunque nunca vimos cómo eran las reglas ni firmamos nada, sé que está. Gracias, sí, yo siento lo mismo, por eso es recíproco. Bien, qué lindo. Es hermoso. Es hermoso. Bien, ¿quién sigue? Perdón, yo siento que caí medio en paracaídas. No, soy no, para nada. Media, acá llegué, hola, ¿qué tal? Hola, Candy, ¿cómo estás? O sea, querer es una palabra fuerte. Sí. Pero sí les puedo hacer saber que me hacen sentir muy cómoda. Todos en su manera, en su forma. ¿Cómo lo sabes, Candy? Y, por ejemplo, Sofía me muestra dónde se guardan los mates. Y eso es importante. Y eso es muy importante. Eve cada mañana también me cuesta un chismecito, una cosita, me charla, me muestra cosas en TikTok interesantes. Andy, me cruzas en el ascensor y me decís, venimos bien, estate suave. Suave. Exacto. Lu, charlas, conversaciones. También, o sea, el equipo en sí, en su totalidad. Rolón, bueno, qué decirte. Yo ya te quiero por las dudas, porque hay que quererte. Así que gracias. No es muy difícil quererlo. Pero no importa, está bien, por lo menos en la parte que conocemos. Bueno, conclusión con esto, que es un grupo, una suerte de autoayuda. Vamos a hablar con Rolón después ahí, que puedan enfocar bien las cámaras y todo, por supuesto. Pero hay algo que siento, que me lo dijo mucha gente, Zucca me lo dijo de la mañana, y muchas personas, hay como una angustia general. Sí. Que, insisto, no quiero ponerlo como en politizarlo en mi ley, pero hay una angustia que quedó claro a raíz de lo que pasó en las elecciones, que decís, estábamos como el orto, la gente no está contenta, esto no pinta para mejor, no importa quién. No es una cuestión de, no, mira, cada uno lo expresa como puede, porque inclusive, no sé, mucha gente tiene miedo a lo que va a ser Milei, porque el otro es más predecible, lo conocemos, esto no lo conocemos en la práctica. Además, pero perdón, Sophie, que inclusive, aunque gane Milei, que vos no sepas que ¿qué va a pasar? Es una cuestión de, ¿sabes que no es bueno nada? No importa, Milei, Massa, Patricia Burri, ¿sabes que no estamos en un buen momento y nada va a ser fácil de lo que venga? No importa de quién, nada, porque inclusive Massa ya está y no es fácil, nadie está logrando. Después cada uno pone sus miedos y sus cosas en, pero hay una angustia generalizada, como que nos dimos cuenta lo mal que estamos y estamos distraídos mirando internas cosas o no dándole bola. Pero nos enfrentamos con la situación en que estaba. Y yo creo que la gente necesita escucharte un poco para decir, dame algo para apoyarme en, más allá de lo que pase políticamente, que no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi vida para tratar de estar mejor, creo. Sí, sí podemos ver. A ver,
Me parece que sería un error que probablemente hayamos cometido, ir arriba del Titanic y no admitir que teníamos, que estaba entrando agua, ¿no? Entonces ahora cuando se empieza a hundir uno dice, uy, nos damos cuenta. No, hace rato que viene entrando el agua, ya habíamos golpeado, pero hay una actitud que podemos tener, por supuesto, para enfrentar esto. Y hay cada uno a su manera una dirección que puede elegir, que quiere tomar a pesar de la tormenta. Porque la tormenta es innegable y la tormenta nos pega a todos, pero cada quien elige un rumbo para enfrentar esa tormenta. ¿Sí? Un rumbo que sea cual fuere va a ser muy difícil. Y yo soy respetuoso de todas las visiones, de todas las opiniones. Algunas me parecen, a mí ideológicamente, que son más acertadas que otras, pero no voy a agredir a nadie que piense diferente. Eso está bueno, eso necesitamos también, ¿no? Eso necesitamos como, bueno, va a ganar el que la gente vote en su mayoría. Eso hay que respetarlo. Pero en eso sí, sí, le podemos hacer una entrevista a Milei o a Patricia Bullrich o a Massa, ¿no? Pero sobre todo a Milei, él también está agresivo y estaría bueno que él cambie eso, pero también llegó hasta ahí haciendo eso, no, expresando ese descontento, ¿no? Yo creo que está bueno para... O no, tío, estaría bueno que él fuera como es, tío, que podamos verlo como es. Digo, porque si alguien le dijera, mira, baja la agresión, hace esto, claro, digamos, y tomar una impostura, digamos, para tratar de caerle mejor a la gente. No, yo no lo digo por eso. Lo digo porque estamos en un momento de mierda que estaría bueno que todos se den cuenta que, che, ¿por qué no se ponen a pensar todos juntos cómo salimos de acá? Pero bueno. Y bueno, eso sería maravilloso. No va a pasar. Digamos, no tenemos que tener la utopía de pensar que todos se van a sentar juntos. Sería todo un gesto, pero yo no me hago esa ilusión. No me hago esa ilusión. Sí, me gustaría que sepamos que soluciones mágicas no hay. Digamos, que si alguien viene y dice que esto se soluciona, que lo soluciona en una semana, miente. Y que, por difíciles que sean las tormentas, uno tiene que saber cuáles son sus ideales, cuáles son las cosas por las que está dispuesto a luchar. Vos sabés que cuando fue la batalla de San Lorenzo, los españoles eran muchísimos, y los argentinos, los soldados argentinos de San Martín, primera batalla de San Martín y única que hizo la patria en Argentina, eran 150, más o menos, ¿no? Y ellos eran un montón. ¿Y sabés qué le dijo San Martín? Vayan a morir contra el enemigo. Ni siquiera le dijo vayan a pelear. Vayan a morir contra el enemigo. Y ganaron. Porque a veces, porque lo que estaban defendiendo justificaba el riesgo, ¿sí? Entonces yo creo que a veces uno puede ganar o puede perder. Pero es preferible perder defendiendo aquello en lo que uno cree de verdad. Digamos que evadirse, que decir, bueno, yo no voto si todo da lo mismo. Que claro, decir, bueno, entonces me doy vuelta porque no quiero estar del lado de los que pierden. Yo creo que la gente, si se pregunta seriamente, va a tener en claro, o medianamente en claro, qué es lo que cree que es justo y lo que no. Bien. Y cada quien irá en esa dirección. Yo no marco ninguna, cada uno elija la que quiera, yo sé cuál es la mía. Oye, acá se veo 300. Sí, me encantó. Sí, claro. Me encantó abrazarlos, pero se me durmieron los dos brazos. Bien. Bueno, escúchame, vamos a salir una arenga para salir de acá, Rolón. Vamos a salir, vamos para adelante, vamos a entretenernos como todos los días. Sí. Vamos a acompañarlos, abrazamos a los oyentes que nos estén escuchando, mirando desde acá, de donde estemos, desde este rinconcito de acá, que lloramos, no sé por qué, pero a los oyentes les decimos, ustedes saben que los queremos, ¿no? ¿Por qué lo saben? Y porque hacemos el programa para ustedes todos los días. Ay, y no dejamos de pensarlo. 11-6861-1043. ¿Saben que los queremos? ¿Por qué lo saben? Yo estoy para escuchar eso también. Okay. Para mí es por eso, porque hacemos todo el tiempo, no dejamos de pensarlo, acertados sí, o no, sí, todo el contenido que hacemos es pensando en los oyentes. ¿Estás bien? ¿Te distrajiste? No. ¿Segura? ¿Querés volver a la ensalada, no? Que la dejaste. Sí. Bueno, amigos, con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford, Ready for More. Y hablando a tu corazón es lo que estamos haciendo en vivo, Charlie García.